El gobierno municipal de Tecate realizó este fin de semana una activación comunitaria en la colonia El Paraíso, en donde personal de las oficinas de gobierno y vecinos de la zona participaron para recuperar espacios públicos, limpiando banquetas, pintando bardas, rehabilitando canchas deportivas y el parque comunitario, así como recogiendo la basura del lugar, pero también se ofrecieron talleres para niños. Así lo indicó Juan Carlos Montiel Ortega, director de Desarrollo Social Municipal. Tenemos, hay talleres para niños de iniciación artística. Hay talleres de desarrollo humano, desarrollo de habilidades con los niños. Ahí está la limpieza de áreas generales por parte de todos los empleados del 22º ayuntamiento, que están aquí desde las 8 de la mañana, de la mano con los vecinos, limpiando las banquetas de sus casas, limpiando los estacionamientos, todas las áreas comunes. Hay poda de árboles, hay recolección de basura voluminosa. Por parte del DIF también hay corte de cabello gratuito. Estas activaciones comunitarias forman parte del programa Tecate Ruta Segura. El objetivo es crear conciencia en la población de que su participación social es necesaria para crear espacios limpios y libres de violencia. Y pues siguiendo las instrucciones de nuestra alcaldesa de crecer la participación ciudadana y de hacer copartícipes en este gran esfuerzo de recuperar sus espacios públicos, de convertirlos en ruta segura, en que puedan convivir los niños, que puedan desarrollarse, que las mujeres estén seguras, que los niños estén seguros y así lograr que la comunidad esté segura. Bueno, sabemos que... El funcionario manifestó que la siguiente zona que atenderán con estas actividades será la colonia Colosio. De igual forma, invitó a la ciudadanía que quiera sumarse al mejoramiento del lugar donde reside, se acerque con los funcionarios municipales para programar una activación comunitaria. La próxima jornada será en la colonia Colosio, en el área de la colonia Colosio. Vamos a recuperar, hay una ruta, un andador que utiliza mucha gente que transita por esa colonia. Que se acerquen con cualquier funcionario público, con cualquier funcionario del gobierno municipal y que nos lo hagan saber. Y ya ellos mismos van a saber cómo canalizarlos para que les llegue a las personas que estamos a cargo de esta responsabilidad. Para California Medios, con información de Andrés Salcido, Roberto Estrada.